Bueno, una vez más, un nuevo capítulo de Nada Más La Verdad, aquí en Malabo. Estamos en Semu. Entonces, como estáis viendo en las pantallas, tenéis de delante a Mr. Jay Mumba, al que hemos traído aquí en su capítulo especial de Nada Más La Verdad de Johnson.com. Vamos a empezar preguntándole simplemente, ¿quién es Mr. Jay Mumba? Bueno, Mr. Jay Mumba es un chico normal, corriente de Guinea Ecuatorial, al que le gusta la música. Y bueno, en pocas palabras me puedo definir como una persona a la que le gusta la música, me encantan los diseños gráficos, me encantan las películas y sobre todo me encanta vivir. ¿Cómo es la infancia de José Baltasar? A ver, la infancia de José Baltasar, bueno, no puedo decir que tiene muchas cosas, ¿no? Yo vengo de una familia humilde, pasé los primeros 5 años de mi vida con mi abuela materna. Desafortunadamente no llegué a conocer a mi padre y hasta que no tuve por ahí los 9 años no me vine a Malabo. Y después lo que recuerdo es que acabé el instituto, fui a estudiar fuera y volví y decidí tomarme la música un poco más en serio. Ok, ahora que me estás contando un poco lo que es tu vida personal, me gustaría saber cómo fue tu primera experiencia con la música. Bueno, mi primera experiencia con la música, tengo varias anécdotas, la verdad. Recuerdo que cuando J.H.O. me reclutó para cantar en Black M, realmente no era mi plan. Simplemente fuimos a grabar una canción con unos colegas del barrio en su estudio, en La Paz, y de todos los que vinimos a cantar ahí, él dijo: tú tienes potencial, puedes mejorar. Y yo le dije: vale. Y así es como me introduje en Black M. Permiso a mi mom para llevarme a los conciertos en las discotecas, y era yo subir a la pista a cantar una estrofa y el público ahí hubo, y yo ahí todo emocionado, y eso ya me daba ganas de hacer más música. Pero antes de que te ficharan, antes de que destacaras para ser fichado por Black Game y BSN, ¿cuáles eran tus aspiraciones en la música o no tenías ningún plan con la música antes de ser parte de...? Bueno, la verdad es que antes de la experiencia con Black Game, con J.H.O., no tenía planes de hacer música. Sí que me gustaba la música, escuchaba CNC, escuchaba Junior VIP. Me gustaba mucho la música de Krazé, Zeman Didi. También escuchaba un poco de Chojin, un poco de Nacho Scratch, un poco de Eminem y sobre todo también música de Yuma. Oyente y practicante. Solo que tenía una faceta mía ahí que cada vez que escuchaba una canción o me iba a descargar la base, improvisaba todo lo que podía encima, pero nunca iba a grabar, era solo para pasar el tiempo. Y de hecho fue ahí cuando los colegas del barrio, el día que decidieron ir a grabar una canción, me dijeron: oye, solemos ver que tú haces rimas aquí en casa y tal, improvisas, ¿por qué no vienes a grabar? Al principio yo decía: no, eso no es lo mío, pero me dijeron: anímate. Y recuerdo que Belloso nos hizo una jugada. No, fuimos a grabar una canción, mi primera canción, y nos dijo: todo el mundo tiene una pista, o sea que el que falla ya no le grabo. Y era un poco así como: wow, te metes ahí en la pista, o sea, en la sala de grabación, y estás todo nervioso porque solo tienes un intento y no eres un profesional. O sea que al principio no lo tenía, no quería hacer música, pero gracias a los colegas y un poco la aceptación del público, decidí meterme. Antes de esa primera experiencia en el estudio de Belloso, ¿ya habías grabado alguna canción o algo parecido? No, nunca había grabado una canción. Lo que hacía eran grabaciones caseras con el ordenador. Sabes que los ordenadores, en ese tiempo yo tenía una laptop portátil de marca Dell, y tenía una aplicación ahí llamada grabadora. O sea, lo que yo hacía era ponía la base reproduciéndose en el reproductor multimedia y ponía la grabadora y empezaba a rapear, a cantar el coro y así hasta que acababa la base, ¿entiendes? Y luego yo mismo en casa lo escuchaba, no dejaba que nadie lo escuche. Es como cuando se grababa con cintas, ¿no? Algo así. Ahora, pasas a formar parte de
de Black Aid y de BSM. ¿Cómo fue, o sea, el proceso, no? ¿Cómo fue ese cambio de estar en solitario y ver que la gente reconoce tu trabajo y pasar a formar parte de un grupo o una agrupación musical que ya tenía nombre dentro del país? Bueno, tener nombre como tal, cuando se empezó lo que era BSM, no tenía nombre. De hecho, yo fui uno de los pioneros de la idea de BSM junto con J.H.O. y Rolly. Y la idea, ¿cuál era? La idea era, hacíamos música, cada uno tenía su pequeña movida por ahí, ¿entiendes? Pero el barrio empezaba a destacar por cosas un poco negativas, en plan peleas, escándalos. E intentábamos cambiar esa imagen. En ese tiempo estaba nuestro gran competidor, era BLC, Barrio La Paz Capital, y ellos un poco ya tenían esa hegemonía de que hacen música, tenían a Nopo, tenían a SL Dog, ¿entiendes? Y hacían buena música para aquel entonces. Entonces decidimos unirnos, los que vivíamos en Semu, y unirnos y hacer algo, ¿entiendes? Y ya fue cuando entre uno y otro decidimos, vale, ¿cómo le llamamos al proyecto? Barrio Semu Malabo. Vale, otra vez decíamos BSM Capital directamente para que suene más americano. ¿Y alguna anécdota que destacarías de toda tu experiencia con BSM hasta la fecha? Bueno, si tuviera que destacar una anécdota, creo que sería la primera vez que actuamos el tema de La Calle Me Llama, después de grabarlo. Y de hecho, hasta el mismo 8 de porque fue llegar y les encontré ahí componiendo y me dijeron, oye, ¿cómo te parece eso? Y yo le dije, está bien, está bien. Y me dijeron, chico, tú sueles hacer buenas rimas, ¿por qué no quieres rapear? Y yo le dije, chico, es que no sé, no me motiva. Me dijeron, haznos algo, aquí no sales de aquí hasta que no nos grabes algo. Entonces, así fue como di mi estrofa en La Calle Me Llama y fue ya empezar a actuarlo y ver al público ahí, cada vez que salía a cantar mi estrofa, todo el mundo ahí loco, ir por la calle, la gente decirme, chuco, les has quemado y cosas así, ¿entiendes? Recientemente hemos podido vivir la pérdida de Star Bala, quien era un miembro destacado de lo que es BSM. Nos gustaría que nos explicaras cómo fue esa experiencia para ti, o sea, cómo fue el antes y el después, ¿no?, de la pérdida de él. Bueno, en resumidas palabras te podría decir que fue, bueno, no fue porque prácticamente reciente, ha sido algo que nos ha tocado a todos. A mí particularmente me ha marcado porque es la primera vez que pierdo a alguien al que tengo cerca y sobre todo porque fue hablar con él la noche anterior, decirme que le haga un favor, paso a verte, porque él me estaba diciendo que ya está en casa y que se está recuperando y yo le dije, ok, te hago el favor y cuando me desocupe mañana ya te miro de paso. Y fue la noche que nos llamaron que estaba en el hospital y justo subiendo al hospital es cuando nos vuelven a marcar que ya ha fallecido. O sea que fue, no sé, me quedé en shock por así decirlo, porque hasta cuando llegué ahí en el depósito y vi a la gente llorando, no me lo creía, pensé que era un mal sueño, que iba a despertar en cualquier momento y que Bala me llamaría, man, estoy aquí, o algo así, ¿entiendes? Vale, y en los eventos en homenaje a su pérdida hemos podido ver a un gran público acudir, a los artistas, a todos los artistas, independientemente de la situación de sus propias agrupaciones. Uh-huh. Hemos visto una industria musical que se ha unido. Es que tienen que morir artistas todos los días en Guinea Ecuatorial para que la industria musical esté unida. Bueno, eso es algo que no creo que tenga mucho rodeo. La gente no tiene que morir para que los artistas o simplemente el país esté unido. Y de hecho es un tema que después de los actos, los primeros actos en la sede, la masiva concurrencia que tuvimos, lo que recaudamos, que era increíble,
¿entiendes? A mí me dio a pensar que, brothers, esto no debería ser solo cuando perdemos a alguien. Creo que debería ser así siempre, si es posible. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Con eso te quiero decir que no es necesario que muera gente ni que fallezca un artista para que los artistas estén unidos. Y es algo que, bueno, yo como soy de mi clase, en muchas ocasiones lo suelo comentar con los que tengo cerca, ya que todo el mundo no le gusta que le aconsejen o le digan sus verdades. Pero es algo que no debería ser así. Hemos hablado de tus inicios en la música, hemos hablado de cómo empezaste, cómo se te reclutó para pasar a formar parte de Black Game, DSM. Me gustaría saber cuáles han sido los artistas nacionales que han influenciado en tu música. Bueno, artistas nacionales, muchos no te podría decir. Lo que sí te puedo decir es que de chaval, cuando no estaba metido en el mundo de la música, me gustaba mucho la música de Junior VIP, ¿entiendes? Escuchaba mucho Junior VIP, escuchaba al Chojín, escuchaba a Nacho Scratch, me gustaban algunas canciones de Meco, ¿entiendes? Y algunas de Zeman Didi, Crasé, Negrosé, todo ese rollo que el negro tenía en aquel entonces. ¿Algún día, o sea, ya has tenido alguna influencia de algún artista fuera del entorno urbano? Bueno, fuera del entorno urbano, ¿en qué sentido? Que no sea rapero, que haga música, vamos a decir, como Malé, De Soso o gente así. Bueno, influencias como tal, no. Yo, aunque muchas veces a la gente le parece raro, solo escuchar música celta de ella, ¿entiendes? Y Lorena McKennight. Y muchas veces cuando escucho esa música me surgen ideas como canciones como Tinta, Big D, Noche en Malabo City, que no tienen mucho que ver, pero simplemente escuchar esa música a veces a mí personalmente me ayuda a despertar mi mente. No sé si eso es una forma de influenciar en mí, pero ahí lo tienes. Vamos a ir fuera del país. ¿Qué artistas extranjeros han influenciado en tu música? Exceptuando al Chojín, que no es artista de Guinea Ecuatorial. Es guineano, pero no es artista de Guinea Ecuatorial. Eso quede claro. Es artista español, artista guineano, español con orígenes de Guinea Ecuatorial. So, ¿qué artistas extranjeros han influenciado en tu música? Bueno, si tengo que decir de artistas extranjeros que han influenciado un poco en lo que es mi música, puedo destacar a Sarkozy, ¿entiendes? Puedo destacar a Sarkozy, puedo decir que un poco está también Eminem, aunque no me quedé muy bien, o sea, no me quedé mucho con eso de ir rápido, rápido, ¿entiendes? Sí, está Eminem, también está Dr. Dre, ¿entiendes? Y bueno, hay otros artistas que puedo decir que una o dos canciones suyas me han gustado, pero no toda su música. Lo que suelo hacer es ir un poco viendo lo que hacen los demás, los que están en el juego ya, ¿entiendes? Y a veces suelo ir sacando un poco de cada uno y perfeccionarlo para adaptarlo a lo mío. Sí, nos has dicho que viniste a Malabo, a la isla, a los 10 años, pero viendo tus redes sociales, podemos ver que tienes, por ejemplo, en tu YouTube tienes un vídeo de un pulnador de tu bebé o algo así, ¿no? Ajá. Y también tienes unos vídeos en Pacifú y en otros pueblos de la isla. ¿De qué parte del país eres? ¿Cómo me vas a preguntar eso, tío? A ver, yo soy de la región continental. ¿Cuál es tu pueblo? Soy de Obongzomo, Añizwa, Welensas. ¿Y de dónde viene esa relación con los pueblos de la isla? Vamos. Bueno, yo por lo general cuando me preguntan de dónde soy, suelo decir directamente que soy de Guinea Ecuatorial. Y eso se debe a que yo no me siento de un lugar, ¿entiendes? Y de hecho es difícil que me identifiques si yo mismo no te digo soy de tal etnia. Entonces, yo me integro fácilmente con los Bumis, con los Combes, con los Anoboneses, con los Bisios, y soy una persona a la que le encanta la diversidad cultural, o sea, me encanta conocer cosas que no son de mi cultura. Cuando puedo conocer algo nuevo, me lanzo.
Y es por eso que muchas veces la gente suele ir viendo en mi Instagram, han hecho una fiesta en Basupur del Oeste, yo voy, han hecho no sé qué en Moca, estoy ahí. Donde no voy frecuentemente es en la región continental porque uno, mi trabajo está aquí, tengo a la familia aquí y la mayor parte de mi actividad se concentra en la isla. O sea que me encantan todas las etnias de Guinea Ecuatorial y las del mundo en general.